yo en el día de hoy, ya después de varios meses, con paciencia, tengo que decir que ha tenido mucha paciencia, estamos arrancando esta carretera, que ha sido un anhelo, no solamente del alcalde, que fue el primer empujón, y que ha sido muy constante su gestión, es un buen gestor, tengo que reconocerlo, sino también el presidente, que fue el que mandó al alcalde allá en Egipto. Y que ha dado seguimiento, nuestro presidente Luis Abinader ha dado seguimiento toda la semana, cuando va a arrancar la obra. Qué bueno que el presidente de la República entiende que para que los pueblos se desarrollen deben estar comunicados. Luis Abinader prometió y lo está haciendo. Ninguna provincia del país tiene la inversión y la atención que ha puesto el presidente de la República en nuestra provincia. Pero la gran importancia de esa vía también es que va a ser una vía de desahogo importantísima, de puñar a la circunvalación de la hispanoamericana, sin que muchas veces la gente tenga que accesar directamente a la autopista Duarte o a la entrada de Santiago. Es una vía alterna, una vía adicional que se le está poniendo la mano a este gran municipio. La visión del presidente de la República, el acompañamiento de los funcionarios de la provincia, especialmente nuestro senador Eduardo Estrella, y la visión, el compromiso y la confianza que tiene el presidente en un hombre como Rafael Salazar, van a hacer posible que la avenida Tuto García se construya en el corazón de la comunidad de Agua Prieta y en el corazón del gran municipio de Puñal.